bienvenidos a otra emisión de AFAC TV por Canal 2, somos Gualeguaychú, bienvenidos. Si querés comunicarte con nosotros, antes que nada, porque sé que te gusta mandar mensajitos, 1566-2903, www.4tv.com.ar para vernos online o AFAC TV por Facebook. Mucho fútbol este fin de semana largo, aunque el lunes fue un día que laborable. El martes también hubo dos partidos atrasados, un partido que fue suspendido porque hubo un equipo que no llegó con los jugadores y parece que no va a continuar en las filas de AFAC. Boca Juniors con problemita también con los jugadores, problemita con el promedio, perdió y se complica con golazo Ramón Brown para el equipo de Molinari. Perdió Gervasio Méndez, ganó San Martín de la Susta, empató San Martín de la Susta de local. Dos buenos resultados, se acomoda un poquito en la tabla de promedios. Boca sigue complicado, San Miguel complicado, vamos a estar pasando la tabla de promedios ahora mientras... ¿Qué estás tocando? ¿Está bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha lejos? ¿Me acerco un poquito? ¿Estamos bien ahí? ¿Ahí? ¿Perfecto? No. ¿Me acerco? ¿Ahí? ¿Por qué atendés? No, un problemita con el micrófono, lo está arreglando. ¿Estamos, Daniel? Creo que estamos, espero que se escuche bien del otro lado. Disculpen la desprolijidad. Tuve un problemita con el micrófono. Si quiere empezar a mandar mensajito, 1566-2903, leemos lo que sea al aire, arbitraje, problema con el arbitraje de vuelta, gente desconforme, me cobraste a esto, le sacaste amarilla al del otro equipo, a mí me amonestás y al otro no, se fue, no se fue, ¿por qué te tira la pileta? Mucha, pero mucha queja con la cuestión arbitral, no se ha movido nada en la tabla de posición adicional A. Regata ganó dos partidos sin jugar, los chicos defensores un poquito molestos, me parece. ¿Qué culpa tienen los chicos de Regata si los equipos no se presentan, muchachos? Arrancamos enseguida con la divisional, la categoría senior, si tenés. Lo que pasó el día sábado en las canchas de El Remanso y Defensores del Sur, respectivamente. Cancha de Defensores del Sur. Defensores del Sur versus Defensores del Oeste. Mucho frío el día sábado. Mientras va llegando la gente de Termas del Sur que nos visitan hoy, Darío Díez y Mauricio Iperi. Me pregunta Mauricio, ¿subimos nomás? Sí, le puse el mensajito de WhatsApp, obviamente. Mientras buscamos los resultados de veteranos. Defensores del Oeste que se impuso 2-0. A Defensores del Sur con goles de Mario Brown y Clemente Nasser. 2-0 Defensores del Sur, que juega bien, pero por ahí no serán de todos los resultados. Lo vemos a Mingo González, polémico árbitro de AFAC, Mingo González, por ahí tiene algunos intercambios de palabras con algunos jugadores, algunos terminan enojados. Y medio complicado a veces, mientras dice Carlito Silveira, fuiste con el codo, te saco la tarjeta amarilla. Decíamos 2-0, ganó Defensores del Oeste, que recuperó la memoria después de 3, 4, 5, 6 partidos feos. Parece que se quiere acomodar en el campeonato Defensores del Oeste. Mientras escuchamos ruido de llave, conversaciones ahí detrás, debe ser la gente de Termas del Sur que vino a visitarnos. Termas del Sur que perdió el invicto, Termas del Sur. Mucha gente sonriente, vi el día martes y dice, perdió Termas, qué bueno, nos acercamos un poquito. No sé si jugó Mauricio Iper y la verdad que le vamos a preguntar ahora, no alcancé a ver bien todo el encuentro, no sé si jugó o no, vi que estaba en el banco, pero o tal vez jugó y no tocó una, así que bueno, le vamos a preguntar a él que nos diga Mauricio, a ver si jugó o no jugó. Erró muchos goles Termas, mucha cantidad de goles erró Termas, casi
hechos abajo del arco. Pero bueno, son cosas que pasan, cosas del fútbol. Decíamos que Defensor del Oeste tiene 9 puntitos, le lleva 10 el puntero, pero se quiere acomodar en la tabla de posiciones en la categoría seniors, mientras vemos Deportivo Molinari Chacarita Juniors. Molinari que, si no recuerdo mal, le ganó, sí, le ganó 2-1 Chacarita Juniors con goles de Marito Urrel y Mernier Seferino. Marito Urrel que volvió, recuerdan, de una lesión hace 2 años, primera fecha, primer partido de categoría seniors. Lamentablemente sufrió quebradura de tibia y peroné, si mal no recuerdo, Marito Urrel. Muchos meses de recuperación, un tiempito quedó sin jugar y hoy volvió este año a jugar al fútbol de la mano de Deportivo Molinari con todos sus ex compañeros. Volvió a vestir la camiseta de Molinari antes, que era antes primero de mayo, no sé bien cómo fue el tema, pero varios ex compañeros compartiendo ahí el verde césped con Marito Urrel, que se hizo presente nuevamente en las redes después de muchísimo tiempo. Me imagino muy pero muy contento él, un goleador de raza, un tipo que corre y mete muchísimo, que un amante del fútbol sobre todo. Así que muy pero muy contento toda la familia de AFA con la vuelta de Marito Urre. Lo vemos a Darío Díaz por ahí. ¿Jugó Darío Díaz o no es él? A ver. Ahora le vamos a preguntar si jugó el fin de semana, parece que había estado expulsado, ¿no? Pasen, chicos, están los chicos de Terma, pasen. Así se van acomodando ya. Pasen, que acá estamos entre familia, estamos entre amigos, pasámonos, como vamos. Luego Mauricio Hiper entra con la sonrisa que lo caracteriza, al igual que Darío Díaz, que está enojado. Le dijeron algo que no le gustó a Darío ayer, me comentaron. Hubo un comentario fuera de lugar. Ahora le vamos a preguntar si fue verdad o no. Me pasaron un mensajito, ese tal y tal persona dijo algo a Darío, me parece que no le gustó. Pero bueno, vamos a preguntarle, porque de eso se trata también el programa, meter un poquito de condimento, un poquito de pimienta para que la gente también comente y se pueda comunicar. Te recuerdo 1566-2903, el numerito para comunicarte con nosotros. AFAC TV es el Facebook, www.el4tv.com.ar para mirarnos de todos lados, que nos miran de La Roque, Ceibas, Irasusta y Urdinarrain también. ¡Qué golazo! ¿El de Marito ese? No, Marito estaba ahí en la... Ese fue el de gol de tiro libre. ¡Qué golazo! Tiró el manotazo de ahogado el arquero, no llegó, se le metió por arriba del cuerpo. La verdad que un golazo Deportivo Molinari de Mernier Seferino. Mandamos un saludito a Jonah Cepeda, siempre presente en los programas de AFAG. Dice, pimienta no, dice, puterío, dice, no, es una palabra, la verdad que yo leo lo que me mandan y a veces, bueno, me pasan esto, tengo estos percances de leer cualquier cosa. Ya está acomodada la gente de Terma, lo veo bien igual, lo veo seguro en el equipo. Ahora vamos a charlar cuando pasemos la divisional A después de los... después del resumen de lo que fue el fin de semana en la categoría seniors. Estuvimos armando, me estuvo ayudando Mauri hoy, lo confieso. Estuvimos trabajando en la oficina de AFAG, haciéndome un poquito de ayuda a memoria, quién había hecho los goles durante todas las fechas para este Termas, a un puntero, habiendo perdido el partido que tenía pendiente, y sigue puntero. Denota la capacidad goleadora, la buena defensa que tiene el equipo de Termas, y yo diría que por ahí lo perdió porque faltó el técnico. Digo, ¿quién está dirigiendo? No lo vi a Darío, dije, ¿qué pasa acá? Darío no estaba, llevó manos en los bolsillos, faltando unos 5 o 10 minutitos. Me parece que dijo, algo armaron mal. No sé, le vamos a preguntar a él a ver si armaron mal algo, o simplemente cosa partida, no, erraron. Yo creo que erraron mucho. Mandá saludos para la hinchada de City de Ceiba, que este finde le va a hacer el aguante, dice. Ah, ¿tiene hinchada City? ¿Tiene hinchada City de Ceiba a ver este fin de semana? Mientras vemos el desgarro del arquero de Chacarita Chul. No sabía que City tenía hinchada. La verdad que poco público, muchos jugadores tiene City, eso sí. 20 y pico en el banco. Así que bueno, lo esperamos el fin de semana la gente de City.
mientras vemos que acomodan las cámaras, algo no está bien. Hoy un día negro. Día negro hoy en el estudio de Canal 2. Se enojó la gente de Ceiba, dice. Más vale que tiene hinchada, dice. Más hinchada si juega el Jonah, dice. Yo creo que el teléfono número 2 de Jonah, mientras vemos el gol de la gente de Independiente. Volada espectacular del arquero, pero no alcanzó. Independiente que se impuso 3-0. 3-0 Independiente, con goles de Juan Ojeda, Chesini Darío y Álvarez Raúl. Enojada la gente de Atlético con el arbitraje. Escuché un por ahí, ¿cuánto te pagaron? No sé si arregló algo Ojeda con los árbitros, no creo. Escuché varios jugadores enojados y preguntándole al árbitro cuánto le había pagado la gente de Independiente, que no creo que sea así, obviamente. Pero bueno, a veces se enojan los muchachos, están muy nerviosos, veteranos. ¿Cómo hablan los veteranos? Por favor. Creo que el aire se le va todo hablando, me parece, ¿eh? Porque hablan mucho y corren poco, y cuando se ponen a jugar, la verdad que lo hacen muy bien. Lo que pasa que a veces se entretienen hablando y se les complica un poquito, pero cuando se ponen a jugar y baja la pelota, los chicos veteranos lo hacen muy bien. La gente, ¿qué punto sacó Juvenil del Norte? Juvenil del Norte sacó un puntazo, mientras vemos entreverado las imágenes ahí de un partido de libres. Hola, disculpa. Se entreveraron las imágenes ahí, dice Independiente Atlético, de un partido de Roca, creo, con la gente de Cabral. Vamos a ver si podemos solucionar ese problemita. Les comentaba recién, figura el arquero de Juvenil del Norte, Pololo, hace muchísimo que no atajaba, le debe haber tapado unos 7-8 mano a mano, 7-8 pelotas de gol a la gente de Central La Roque, lo miraba y lo decía, que no le puedo meter un gol. 1-1 terminó el encuentro, puntazo para la gente de Juvenil del Norte, y queda más picante que nunca el partido pendiente de la gente de Independiente con Central La Roque, partido a jugarse en la cancha de Central La Roque. Son en este caso locales, la gente de nuestra ciudad acá, amiga. Partido que llegaría con un puntito de ventaja a la gente de Independiente, que ganó 3-0 a la gente de Atlético Sur. Mientras esperamos que se reanuden las imágenes de la categoría senior. Una pequeña falla, ahí volvimos con Independiente Atlético Sur. Jugadores tirados en el piso. El doble cero de la gente de Atlético se la pasó rezongando todo el partido. Habla más de lo que juega el defensor de Atlético Sur. La verdad que lo he visto 1, 2, 3 partidos y no cambia demasiado. Corre poco y habla mucho. Tendría que poder tranquilizarse un poquito y dedicarse a disfrutar, porque cuando para la pelotita lo hace bien, así que... Pero estos últimos partidos se ha dedicado a hablar, unas cositas hacia el árbitro que no corresponden. Alan Pereira, abrazo grande, está mirando ahora, así que abrazo grande para Alan. Minuto de silencio, partido de Juvenil del Norte, Central La Roque, recién decíamos Pololo, figura del encuentro. Central La Roque que pierde un punto importante porque viene muy bien la gente de Independiente. Mientras vamos a ver seguramente muchas jugadas. Jugó más calladito Independiente, perdón, la gente juvenil este fin de semana. No sé si habrá faltado algún jugador que hablaba mucho
Pero jugó muy, pero muy callado la gente juvenil del norte. Cuentan con jugadores muy, pero muy aguerridos. Jugadores también de muy buen pie. Y cuando juega callado, deja que hablar. Cuando se dedica a protestar, se les va el partido hablando y protestando. Se olvidan de meterla en el arco contrario. Y después responsabilizan al árbitro de los no resultados positivos. Pero, sinceramente, lo del otro día, lo de Juvenil del Norte, además del excelente actuar del arquero. Ahí tenemos una de las brillantes atajadas del arquero en el primer tiempo. Después tuvo muchísimo más en el segundo. Imposible, a veces imposible agarrarla al paisano Cabrera. Lo fusiló de afuera del área. Nada que hacer para ningún arquero. Esa fue la única que ingresó en el arco de Pololo, como lo conocemos nosotros en la Liga Amateur de Fútbol. Dirigentes de Boca enojados con la tabla de promedio. Estábamos mirando, decían, me parece que vivieron mal, a mí me da otra cosa, estamos más arriba en la tabla de promedio. No están más arriba, están hoy en día descendidos. Boca, que parece que tiene algunas bajas para el fin de semana, jugadores que no van a estar, no sé si tendremos los nombres, si me los pasan los digo al aire, no tengo ningún inconveniente. Tengo algunos nombres que me dijeron, pero no tengo la certeza, no pudimos corroborar ni verificar si esos son los nombres que no van a participar más por ahora de Boca o no van a participar más del primer equipo de Boca Juniors de la ciudad de Gualeguaychú. Aprovechamos para saludar, obviamente, a toda la gente de Boca, mientras tenemos ahí a Mauricio Iperi y Darío Díaz. Delantero, Mauri, ¿verdad? Volante, ¿verdad? Porque yo vi dos delanteros, juegan con tres, mucho. Volante que corrió mucho, salió contracturado. Y Darío Díaz, que llegó tarde ayer y me parece que no le gustó cómo habían formado el equipo. Pero me parece a mí, por ahí nada que ver. Vamos a preguntarle a Darío en el bloque que viene. Va a ser un pequeño compacto de lo que es. Se ríe, Darío. Mentira, obviamente. Va a ser un pequeño compacto de lo que es la cómo llegó Termas a ser puntero hasta esta fecha. Que se pone muy, pero muy lindo el partido, porque todos esperábamos que perdiera algún puntito, porque decíamos, si gana el partido atrasado, no lo agarramos más. Perdió. Parece que a Termas también se le puede ganar. Decíamos, che, no le gana a nadie a Termas. Bueno, parece que se le puede ganar. Y alguien hizo un comentario del otro equipo. Se acabaron los cucos, dijeron algo así. Muy, pero muy buena respuesta. Lo dejamos para el bloque que viene. Hubo una pequeña pausa y seguimos con más AFAC TV. Disculpame. Sí. ¿Hay algún problema si vienen mis amigos a ver el partido acá? Porque entre Flow, que está buenísimo, y el catering, a mí me conviene. Y la verdad es que me comprometés, pero bueno, si me haces alguno de esos personajitos que haces vos, hago como que no vi nada. Ok. ¿Llamo a mis amigos? Lo que más te conviene es disfrutar Cablevisión Flow gratis en tu celu, compu o tablet para mirar la tele cuando, dónde y como quieras. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descárgate la aplicación. Cablevisión. Chicos, me aceptó Juli la de la Facu. A ver. Juli, ¿cuánto? Hernández. Perfil privado, imposible acá. Clásica. Che, ¿cuál era el Wi-Fi? Fivertel 123. Se me escapó un like. Ah, quedó como un tarado. Con Fivertel siempre vas más rápido. Suscribite. Todos conectados a toda velocidad. Fivertel. Ingani Electricidad. Bombas de todo tipo. Ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad. 25 de mayo 1319. Teléfono 42-6241. Una nueva forma de realizar tus sueños.
Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle, teléfono 43-2451. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. En Miradas de Junio, las estrellas se lucen en una producción del lejano oeste. Las actrices nos cuentan todo acerca del estreno de la nueva tira que llega a la pantalla del 13 y acerca de sus proyectos personales. Además, entrevista a Alejandro Sabaj, notas especiales, las mejores temporadas de las series, beneficios exclusivos para tus salidas y, como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 23 pesos por mes. Cablevisión. Vuelve la historia que cuenta el inicio de los zombies a Cablevisión Flow. Enfrenta tus miedos y no te pierdas la tercera temporada de Fear the Walking Dead. Vas a poder verlas cuando y donde quieras en la carpeta series de On Demand. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Estamos hablando con la gente de Termas, Darío Díaz y Mauricio Viperi, que nos visitan hoy en nuestros estudios. Hace rato que le pedimos a Darío, principalmente, que el DT, la persona que se encarga de organizar, la persona que dice, vos jugás acá, quiero que juegue de esta manera, no me tire tanto centro, retrasala, marca aquel, fíjate en el medio, aquel jugador es peligroso, tomalo. Todas esas cosas el encargado Darío Díaz, el cerebro del equipo. Y que no, que uno, obviamente, muy pero muy contento de que estén acá. Muy bien el mate. Vamos a tomar. Yo quiero que sea una conversación entre amigos, siempre digo, la gente que viene invitada acá, entre amigos, así que vamos a tomar mate tranquilo. Mientras arrancamos, gracias obviamente por alcanzarme el mate, la gente de producción, un trabajo excelente. Creo que ha sido lo mejor que han hecho desde que arrancamos. Un poco malo el comentario, pero bueno. Mientras queremos tomar unos matecitos tranquilos, nosotros vemos el resumen de cómo llega Termas, los resultados positivos y algunos no tanto, para llegar y ser el puntero del torneo. Único líder del torneo, Termas del Sur. El otro día me dijeron, che, hablas mucho de Termas. ¿Por qué hablas tanto de Termas? Primero que nada, le digo, Termas es el único puntero y venía invicto hasta el otro día. Segundo, fueron los únicos que invitaron a comer lechón. Así que dos razones más que de sobra para hablar de Termas del Sur, además de que todos obviamente son muy pero muy buena gente. Mientras vemos, como siempre, plasmando en las redes el buen juego de Gastoncito Villagra. Gastoncito Villagra, que se está haciendo loco, pero es verdad, está trabajando de noche. Agustín dice, ¿verdad? Esto me gusta muchísimo, hago un pequeño paréntesis. Hola Agustín, soy el doble cero atlético. ¿Cómo crees que no rezongue si los árbitros son un desastre? Para todos lados cobran cualquier cosa. A esto léelo solo. Y lo charlamos cuando nos encontremos sin prepotencia, es para hablar. Pero no, por favor, me encanta que me manden mensajitos al aire. No, me gusta comentarlos al aire. Está bien, es un pensamiento. Y me lo han dicho varios, el otro día habló también. El Dani Cepeda me mandó un mensajito parecido y está bien. El tema son por ahí, es relativo, la visión que tenga cada uno de los árbitros. Y si a vos te parece que cobraron mal, y es obvio que vas a rezongar. Pero con la mejor onda, como siempre. Pero no sé tu apellido, es el doble cero de Atlético. Mandamos saluditos y sí, está bien. Por ahí rezongan mucho, pero está bien. Algunos arbitrajes sabemos que son complicados, entre una patadita linda y no cobraron falta.
Este partido Atlético Sur Termas fue en la primera fecha que cobraron un gol para Termas, que para Atlético Sur, que estaba unos 20 centímetros fuera, una cosa así. Sí, exactamente. Tuvimos posibilidad de verlo con el ojo de halcón. La gente de Termas protestó hasta ahí nomás los primeros partidos que había jugado en la división de la. Un saludito para Joaquín Frías de City de Ceiba. Saludito para Joaquín. Manda la gente de City. Mientras vemos los dos ex Termas que por ahí, ¿verdad? Le damos un reconocimiento a Cristian, ¿cómo no? Un poquito pesado el árbitro central. Muy apretada la camiseta. Un talle más hay que comprarle. Un tallecito más, dice Mauri, para el árbitro central, que dejó un pozo en el círculo central de la cancha. No se movió mucho, en alguna queja, mensajito que nos están llegando al 1566-2903. Miningo fue el árbitro en línea que no cobró ese gol. No, que cobró el gol que no estaba, que no fue, ¿no? Fue Miningo, sí. Nosotros nos pasó algo parecido el otro día, pero la pelota entró y cobró afuera. Pero bueno, son errores, para ahí que se comenten mientras vemos Boca Junior Termas. Boca Junior Termas, que lo matamos por acá, esa fue en la fecha. En la fecha número 7, con dos goles, uno de Gaitán y el otro de Gastoncito Villagra, ganó 2-0 Termas a Boca Junior. Agustín, soy el Cabezón Fernández, más conocido que la mugre, dice. Bueno, Cabezón Fernández. Ah, llama ex Chacarita, creo jugaba Chacarita también. Saludito grande para el Cabezón Fernández. Y bueno, vamos a charlar el fin de semana. Espero que me espere con un matecito por lo menos, porque está fresco el día sábado en la cancha. Boca Junior Termas, partidito y más que interesante. Algunos ex Termas jugando para el equipo de Boca Juniors. Reconocimiento para Cristian Villagra, que me parece que por ahí el año que viene o cerca, Cristian estaría con ganas de volver por ahí a Termas. O yo creo que siempre le tira la camiseta y el corazoncito para Termas. No estamos descubriendo nada. Me traemos un partido que ganó, creo que de casualidad, la gente de Termas contra Chacarita Juniors. Bueno, en realidad ganó 5-2. No fue tan de casualidad. Goles de Villagra, Iperi, quién sabe qué será, Iperi, Gaitán, Cáceres y Dargais. Los 5 goles para Termas. Seguramente un Chacarita seguramente diezmado. Marcó Mauricio Iperi, buscaba a alguien en el banco suplente de Chacarita que no se hizo presente ese día, me contaron. Gritó el gol a la gente al banco de Chacarita. No se hace eso, pero bueno, fue la manera que encontró Mauricio de gritar el gol. En veterano tiene que ganar el caballo comisario, dice. Van a quedar solos el año que viene. Saludos, Rosarino. No, no sé si quién es el caballo el caballo comisario Rosarino, pero bueno. Van a quedar solos el año que viene, dice. Saludos. Bueno, saludos, Rosarino. Estaba buscando al gordo berenjena para dedicárselo y no lo encontré. No asistió ese día a la cancha. No me está, gracias a Dios, porque por ahí hubiera podido pasar a mayores. Deportivo Molinari Termas, minutito de silencio. No recordamos qué fue lo que pasó ese día. Cancha del regimiento. Molinari, que había arrancado muy bien, que lo puso Termas en una posición bastante difícil, que erró un penal el equipo de Molinari y después Termas se quedó con el triunfo. Fue
fue ese partido? 4-1. Un gol de Gastoncito Villagra y tres goles de Chiche Dargay. Que tiene que cruzarse de vuelta con Termo, con Molinari, ¿verdad? La última fecha. La última fecha. Tres goles faltan. Y escuché por ahí que un agente de Molinari, escuché por ahí que decía: este partido no va a ser tan fácil, este partido estamos completos, venimos con envión, pero falta muchísimo todavía. Qué golazo metió el otro día Ramoncito Bravo. Dio un golazo porque cuando venía la pelota en el aire estaba pensando en lo que quería hacer, por eso se dio media vuelta, vio al arquero de Boca adelantado, ya lo había visto con ojos en la espalda casi, y clavó un golazo para el triunfo de, creo que fue el segundo gol de Molinari, que se quedó con dos puntos importantísimos y comprometió a Boca, comprometió muchísimo a Boca. Mientras siguen preguntando por la tabla de promedio, que la vamos a pasar en un ratito, tabla de promedio que en este momento tiene descendido a San Miguel, que sacó un empate impensado, sinceramente le sacó un empate impensado al equipo que estamos hoy homenajeando, por decirlo de alguna manera, a Termas del Sur. La gente de San Miguel dijo: nosotros estamos presentes, estamos acá, vamos a jugar también. Recobraron la memoria a esos jugadores que tienen y, como siempre, con un actuar excepcional del arquero Jorge Caxan, que seguramente de no estar en el arco el resultado no hubiera sido el mismo. Impresionante lo de Jorge, ha venido hace 3, 4, 5 fechas. La verdad que jugándose la camiseta y tapando pelotas claves. Están pensando en algunas incorporaciones la gente de San Miguel. Estuvimos hablando con su delegado. Dice: para el torneo que viene tenemos algunos jugadores, no voy a decir las posiciones porque queda por ahí, no corresponde, pero dice: tenemos en tal y tal sector de la cancha, ya tenemos hablado algunos jugadores. La pérdida obviamente de Popelka, uno de los grandes volantes que jugaba en nuestra liga amateur, que está jugando hoy en Deportivo Urdinarrain, que el otro día marcó 3 goles, así que muy pero muy bueno el trabajo de Popelka. Ojeda dice: tengo un lechón insalvable. Sí. Está fantástico, lo que pasa es que no puedo hablar bien de un equipo que está casi descendido por un lechón. Con 2 o 3 resultados positivos, zafamos la zona de descenso y empezamos a hablar bien. Ojo, Boca arrancó muy pero muy bien. Uno tiene que salir del sendero que venía porque simplemente fue un tropezón. Está bien posicionado, con 1 o 2 resultados positivos. Se acomoda tanto en el torneo como en la tabla de promedio. Creo que simplemente fue un tropezón, como le puede pasar a cualquier equipo. Pero viene muy pero bien encaminado el equipo de Boca Juniors. Esperemos que solucionen, si es que existe algún inconveniente, que se solucione y que puedan seguir dando pelea, porque un rival muy pero muy difícil, con jugadores muy pero muy rápidos. Y esperemos que Boca siga siendo el Boca que todos estamos acostumbrados a ver, un Boca de muy buen juego. Doc Sud Terma, el partido atrasado que se jugó ayer martes en cancha del Remanso, donde no pudo asistir su DT, llegó un poquito tarde. ¿No estuvo trabajando Darío ayer? Sí, ayer estuvimos tarde de trabajar, pero o sea, no hay que echar la culpa a nadie. Hay gente capacitada para manejar el equipo y o sea, no le echamos la culpa que estábamos alarmados ni nada. No, sí, bromeamos con eso, pero Terma fue el Terma de siempre, Terma muy, pero muy... muy peligroso, un Terma que ataca con todo. Qué jugador, Ábalos, el 8. Ábalos, impresionante lo que juega Ábalos. La verdad, que agarra la pelota y dice: voy por acá. Y si no los apetea, los atropella. O sea, es impresionante lo de Ábalos. La verdad, que un jugador muy, pero muy fuerte, pero muy, pero muy limpio. Hay que destacarlo también a eso. Que el otro día tuvo la posibilidad de convertir de cabeza, haciendo un verdadero golazo de Palomita, si no recuerdo, sí. Fue él, pero en el 3-2 contra Atlético Sur. Y
mientras vemos el partido Juventud y Garra Interno. Qué difícil es en la cancha de Juventud en algunos momentos de partido, por ahí cuando el partido se abre ya se simplifica, pero un durísimo rival, la gente de Juventud de Garray, y cuando juega local, aún más. Ese partido, ¿cómo salieron? ¿Recuerdan ustedes? 2-0. 2-0, un resultado 2-0. A veces mentiroso. El 2-0, donde te meten un gol, te dicen, estamos acá presentes, en cualquier momento te empatamos. Uno de los resultados más por ahí. Gol de Gaitán y Gastón. Gastoncito Villar, está goleador Gastoncito, ¿verdad? Sí, goleador. Está goleador, está acostumbrado a salir goleador Gastoncito a buscar los trofeos todos los años en la CENAFAC. CENAFAC que este año va a ser más grande, CENAFAC que estamos viendo la posibilidad de hacerlo en un lugar más amplio, y estamos viendo la manera de que sea, no a costo cero, pero sí que sea muy pero muy económico el acceso a la fiesta, para que todas las familias puedan ir a disfrutar, ya que por ahí no es tan accesible una tarjeta, si bien no son caras, pero por ahí para ir con 4 o 5 integrantes de la familia se complica un poquito, así que estamos trabajando con la gente de comisión directiva, que mañana tenemos la reunión semanal con la gente de comisión directiva y tribunal de disciplina. Vamos a trabajar en conjunto para ver cómo resolvemos ese tema, para que todas las familias puedan asistir a la fiesta de fin de año. A ver si lo podemos hacer en un lugar abierto, en un lugar más amplio, para que más cantidad de familias puedan asistir a la fiesta de fin de año. San Miguel Termas. Este fue el partido del otro día o la primera fecha. El otro día. Este fue el partido, el último partido que se jugó. Goles de Chiche y Gastón. ¿Cuándo no? Chiche y Gastón, ¿no? La verdad que impresionante la dupla que ha formado un ex Boca. Un ex Boca. Un saludo para Carol Lado también, secretaria de AFAC. Si inviten el asado no se puede porque es comisión directiva. Así que no se puede, después hay otras cosas que no se pueden reproducir al aire. ¿Qué pasó con San Miguel? Veo que San Miguel por ahí lo sorprendió un poquito, entraron un poquito confiados, viendo los resultados que había tenido San Miguel en los últimos encuentros, que habían sido resultados abultados en contra, y por ahí el equipo se confió un poquito, o simplemente por ahí fue un mal partido. Yo creo que entramos confiados, no venía jugando San Miguel, y nos encontramos con dos goles de San Miguel enseguida. Después sí, tuvimos la posibilidad de empatarlo, de poderlo ganar también, agarramos muchísimos goles, resultado final el que más. No, obviamente. Por ahí vimos este partido, no tuve la posibilidad de verlo, pero sí vi el partido ayer contra Dock Sud y no tuvieron la contundencia o no plasmaron en las redes lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque San Miguel, el equipo de Termas por ahí llega 3 veces y hace 3 goles. O llega 3 veces y hace 2 goles. Vemos que un equipo muy pero muy certero a la hora de definir, un equipo que se equivoca poco. Por ahí el que más guerra es Chiche, que por ahí veo que está en contra del arco y en el área chica y le pega para arriba, o sale a un costado de una manera espantosa, o clava un gol de afuera del área, como fue el otro día con Atlético Sur, que pega en el travesaño y entra un golazo con el empeine del pie. La verdad que nos dejó sorprendido todo con ese golazo, pero por ahí se equivoca, creo, más por apurado que porque no sepa, porque es un muy buen jugador, tiene muy buen pie, es muy rápido, muy difícil de marcar, pero por ahí se apura un poquito y eso es lo que le complica, me parece, la definición. Caso contrario, lo de Gastón, muy, por ahí me corrigen ustedes que lo conocen más, pero lo vemos con mucha pasividad, muy tranquilo, sabe dónde va a poner la pelota y casi siempre, si no invoca el arco, le pasa muy pero muy cerquita. Son goleadores, o sea, son gente que están para, o sea, están, se alimentan de eso, del gol.
Por ahí a Chichi le falta un poquito más de tranquilidad a la hora de definir. Pero igual nadie le quita los... Nadie le quita los goles que mete, tampoco que juega. Un gran jugador que es, ¿no? Termas no es un equipo con 25 o 30 jugadores en lista como vemos en los otros equipos. Vemos que Termas tiene 16, 17, 15, ustedes me corregirán, pero van 19 jugadores en lista. Tienen menos de lo que tiene el promedio. Generalmente todos los equipos tienen más de 20 jugadores, 25, más de 25, me atrevería a decir, y Termas siempre tiene su grupito, pero siempre bien conformado, siempre bien armado. Y otra cosa, que las expulsiones de Terma nunca son por jugadas demasiado bruscas, demasiado violentas. Te vas por hablar. Pero por ahí, si no hablaran, tal vez lo tendrían expulsado. Pero eso también es digno de destacar, porque al no tener expulsiones, no sufrir expulsiones, la gente, el equipo siempre se mantiene siempre el mismo o parecido. Nosotros tenemos equipos que vemos que amarilla, amarilla, roja, expulsión, y los equipos nunca terminan siendo lo mismo. Si bien el recambio de Termas, el otro día me dijo algo muy en confianza, Mauri, le digo el tema de los titulares y suplentes, y me dice algo que me pareció muy pero muy bueno y para destacar: en Termas no hay suplente ni titular. Sí, es así, o sea, nosotros nos manejamos, por eso lo que tenemos es esa cantidad de jugadores, no, porque o sea, todo tiene una responsabilidad y nadie se siente ser más que el otro. Están todos al mismo nivel y bueno, que le toca jugar. Se trata de hacer lo mejor para el equipo. Eso es digno de destacar. Cuando una persona, un jugador, no se siente suplente, puede entrar en cualquier momento y rinde lo mismo que el supuesto titular. Y el titular no se tiene que sentir suplente, no se tiene que sentir dueño del puesto, porque dice, en cualquier momento me toca estar sentado en el banco con mi compañero. Y eso me parece que aporta muchísimo a lo que es el funcionamiento del equipo. Porque creo que lo que más se rescata, y lo que nosotros siempre decimos de los buenos resultados por ahí que obtienen las instituciones, cuando logran formar el grupo. Cuando se logra formar el grupo es cuando aparecen los resultados. Ya ha aparecido años anteriores con Primero de Mayo, con Gervasio Méndez, hoy en día con Atlético Sur, y hoy en día con ustedes, que lograron de la Divisional B salir bicampeones. Salieron bicampeones, ¿verdad? Sí, sí. Salieron bicampeones a la Divisional B. Y salieron, y ahora están ahí, no vamos a decir, pero están ahí peleándola, no falta tanto, y se puede dar lo que es. No vamos a decir más nada porque falta, falta mucho todavía. Saluditos para Ramoncito Brown, que nos está mirando, a Taco Taco y a la teacher y Leo. Así que saludos a Taco Taco, a la teacher y Leo. No, espero que lo dejen ir porque mañana nos juntamos a la reunión, así que lo esperamos Ramoncito en la reunión de comisión de directiva y la gente del Tribunal de Disciplina, mientras vemos Termas Chacarita Juniors. Hubiera tenido que ir expulsado ahí, pero ese partido no se habló mucho. ¿Por qué no? No, mentira. Siempre, partido muy pero muy lindo entre Chacarita Juniors y Termas, que lo sorprendió, la verdad que un gol tempranero de la gente de Termas, muy pero muy buen juego. Cuando Termas ataca en profundidad, la verdad que se hace muy pero muy difícil marcarlos, lo hemos vivido. Como todos saben, obviamente pertenezco a Chacarita Juniors. Nosotros teníamos un planteo de juego que la verdad que no lo pudimos plasmar en la cancha, dado la agresividad la agresividad en buenos términos, obviamente, del equipo de Termas, que ganó bien. Chacarita en el segundo tiempo se animó un poquito más, pero se acabó el partido cuando se animó, así que un buen triunfo de Termas 2-0. Hacíamos memoria hoy, quién había hecho los goles, uno Ávalo y el otro Viernes, que lo tuvimos hace poco acá sentadito. Lo atendimos primero Viernes porque tenía que irse un asadito, un cumpleaños, algo medio raro, me parece, no sé, pero... Sí, no. Tenía una cena con la empresa. Una cena con la empresa. Algo tenía que hacer, así que lo atendimos rápido a la gente de Termas del Sur, que tan amablemente vino a visitarnos. Es el primer partido de la segunda rueda, después del partido que vimos recién, que fue la gente de Atlético Sur.
Atlético Sur, que había estado en hinchada Atlético Sur el día martes. El día martes en la cancha de Bicho Reynoso. Vamos a enderezar la pata con una morsa, Bicho, porque la verdad es que le está pegando feísimo, pero bueno. Carlito Celoira dice, te fuiste con las dos patitas para adelante, te tengo que amonestar. La gente de Atlético Sur decía que estaba mirando el partido, atento mirando el partido del único puntero invicto del torneo. Creo que casi haciendo un poquito de fuerza para Doc Sud, diciendo, si pierde Terma, nos acercamos nosotros, quedamos a un puntito. Y bueno, fue lo que pasó por ahí. Y para destacar la hinchada que tenía San Miguel y Doc Sud en otros partidos. Gervasio Méndez, el otro día me decía, Gervasio Méndez es uno de los mejores equipos que juega al fútbol. Por ahí estoy de acuerdo en algunos momentos cuando se acuerdan de jugar, cuando no protestan, cuando se dedican a tocar la pelotita y no hablar con el árbitro. Ese partido, bajo mi punto de vista, hubiera podido tener un mejor resultado para Gervasio Méndez. Erró mucho. Erró un penal también Gervasio Méndez. Erró un penal contra Termas. Erró un penal contra San Martín de la Susta el otro día. Hubiera podido ser 1-0. El penal que erró contra ustedes, creo que hubiera podido ser el 3-2. Y está poco certero de los 12 pasos. Y eso le ha costado puntos, lamentablemente. Lamentablemente no por ahí no pueden plasmar el buen juego en la red. Primero de mayo, un rival también difícil. Primero de mayo, que recuperó la memoria el fin de semana. Recuperó la memoria y le ganó 3-0 justamente a Gervasio Méndez. 3-0 con 3 goles de Renzo. Renzo de los Santos, un excelente delantero que está yendo medio alternado a jugar al fútbol, tal vez por cuestiones laborales, pero mientras vemos el gol ahora de primero de mayo, que fue... Ecuador, resultado, 2 goles de Gastón, 1 de Gaitán, 1 de Cáceres y otro de Chiche. Ese partido 5-2 versus primero de mayo, que tiene que volver a jugar, ¿verdad? Sí. Primero de mayo que viene y todos le quieren ganar al puntero, es una realidad. Y una realidad, todos los que estamos jugando decimos vamos a ganar al puntero, porque es el rival a vencer, jugar contra Atlético. Y Termas hoy en día decimos vamos a ganar, y la proeza la consiguió... La gente, ¿es verdad, Darío, que te dijeron se acabó el cuco o algo así? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Decime nada más. Porque... Sí, es verdad. O sea, son cosas que está dentro del fútbol. Pero me sorprendió más tu respuesta. Yo te digo la respuesta y decime si es verdad o no. Sí. Le dijiste, tranquilo muchacho, que venimos de la B. Sí, exactamente. No, ¿para qué te vas a agrandar o vas a hacer otro más comentario? Sí, es la verdad. Pero ese creo que ese comentario dolió más todavía porque... Es como que... En el buen sentido, digo, ojo. O sea, muchachos, tomo de la B y claro, no están, nos quieren... O sea, nosotros venimos a pelear con equipos que ya están consolidados en la A. De, no de un año, así. Un montón de años. Toda la vida. Nosotros teníamos que estar preocupados. Felicitarte porque es muy buena respuesta. La verdad es que muy buena respuesta porque
alguna otra cosa o algún gesto hubiera significado por ahí algún enojo para alguien, o así mismo se hubieran podido enojar ustedes también con ese comentario. Se lo tomaron muy pero muy tranquilo, dijeron: tranquilo muchachos, que venimos de la B con total naturalidad, están primeros en la tabla de promedio, así que va a estar muy pero muy difícil, tendría que pasar una catástrofe para que Terma descienda, pero la verdad que muy pero muy buena respuesta. Mientras vemos a la gente de San Miguel Terma, ese fue el primer encuentro que jugaron. En Unión de Suburbio. Estaba linda la cancha, parece, en ese momento. Atajó el arquero de vuelta. Se atajó todo también el arquero de ella. Ese fue 4-2. El resultado también no hubiera podido ser más abultado, gracias a Jorge Caxan, como siempre, figura. Termina hoy el torneo, me dicen figura de la división A. Yo pongo mi porotito para Jorge porque ha sido impresionante. Si bien se ha comido varios goles, pero ha sido casi inevitable. De 50 tiros que recibe por fin de semana, que le metan 2 o 3, la verdad que impresionante lo de Jorge. Partido que ganó Termas 4-2 con 3 goles de Villagra y 1 de Albornoz. Qué rico mate está llevando Darío, la verdad que muy pero muy buen mate. Nos gusta estar así entre amigos. Mauro dice: por ahí me gustaría una cervecita. Y yo, no. No toma alcohol. Bueno, es verdad, porque cada vez que nos juntamos toma gaseosa. Bueno, yo también tomo gaseosa, aclaremos, por las dudas. Por ahí cortamos un vinito, pero bueno. Muchísimas gracias, chicos, por haber participado acá. La verdad que es un lujo para nosotros que vengan. No solo por ser el puntero del torneo, sino porque, hablando en serio, son buena gente y se los quiere mucho. En esta liga siempre muy pero muy respetuosos y siempre haciendo las cosas por derecha como corresponde, así que un orgullo muy pero muy grande. Hablo en nombre de toda la FAG, obviamente, que estén participando y acá con nosotros y que nos visiten, y bueno, esperemos que, si Dios quiere, Terma siga peleando siempre ahí arriba, porque se lo merecen, porque todo el grupo, lo que tenemos la posibilidad, tenemos o tuvimos y seguimos teniendo la posibilidad de estar con la gente, dejo mirar la cara un ratito. Tenemos la posibilidad de compartir cosas con ustedes, sabemos lo que es Termas en la intimidad, sabemos lo que es Termas cuando comparte algo, porque hemos tenido la posibilidad de estar sentado en la mesa con ustedes, así que orgulloso a FAG de tener equipos como Termas, y se le agradece. La verdad que muchísimas gracias, chicos, por estar presentes, y esperemos vernos dentro de 7 fechas, capaz hablando de alguna otra cosa. Un abrazo grande y gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes. Yo quiero que me dejes 2 segunditos antes de ir a la pausa. Quiero mandarle un saludo grande a la gente de Chacarita Juniors. Ha sufrido nuestra institución una pérdida muy pero muy dolorosa, una pérdida muy pero muy grande. Ha fallecido Bolita Liberato, papá de Petaco, papá de nuestro técnico, fundador de Chacarita Juniors. Son cosas, la verdad, sumamente tristes, sumamente dolorosas. Quiero hacer este pequeño paréntesis, algo por ahí personal, algo que compete a la institución en la cual pertenezco y agradezco, y estoy agradecido, obviamente, de por vida con Petaco, que es un amigo, una persona que siempre está dispuesta a brindarse entero por el otro. Todos los que tenemos la posibilidad de conocerlo a Petaco en su intimidad, sabemos lo que es como persona, sabemos que está dispuesto a dar lo que no tiene para colaborar, para ayudar, para estar siempre presente. No necesitamos que pidamos una mano, siempre la está ofreciendo él antes de que necesitemos de él. Quería hacer este pequeño paréntesis, porque Bolita fue un fundador de Chacarita Juniors, la institución a cual pertenezco, y vuelvo a repetir el agradecimiento a Petaco. Sé que por ahí no tenía muchas ganas de continuar al frente de la institución. Simplemente mandarle un abrazo grande, a decirle que no afloje, que entendemos el tema. Por ahí entendemos no, porque una pérdida tan grande, si no la sufrimos, no sabemos, pero sí que cuenta con el apoyo de todo Chacarita, toda nuestra institución, todas las personas que lo queremos, toda la gente de AFA, comisión directiva, y creo que todos los equipos también se hacen presentes
en este saludo, en este fuerte abrazo que te mandamos desde acá, Petaco. No aflojes, seguí al frente de la institución, que creo que es lo que le haría feliz a tu papá, abuelita, creo que es lo que corresponde y lo que tenés que hacer, Petaco. Un abrazo grande, no aflojes, loco, estamos todos con vos. Un abrazo grande y seguimos con más AFAC TV. ¿Hay algún problema si vienen mis amigos a ver el partido acá? Porque entre el flow que está buenísimo y el catering, a mí me conviene. Y la verdad es que me comprometés, pero bueno, si me haces alguno de esos personajitos que haces vos, hago como que no vi nada. Ok. ¿Llamo a mis amigos? Lo que más te conviene es disfrutar Cablevisión Flow gratis en tu celu, compu o tablet para mirar la tele cuando, dónde y como quieras. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descárgate la aplicación. Cablevisión. Chicos, me aceptó Juli la de la facu. A ver. Juli, ¿cuánto? Hernández. Perfil privado, imposible acá. Clásica. Che, ¿cuál era el wifi? Fivertel 123. Se me escapó un like. Ah, que como un tarado. Con Fivertel siempre vas más rápido. Suscríbete. Todos conectados a toda velocidad. Fivertel. Ingani Electricidad. Bombas de todo tipo. Ventas, reparaciones, repuestos. Materiales eléctricos. Ingani Electricidad. 25 de mayo 1319. Teléfono 42-6241. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada. Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. En Miradas de Junio, las estrellas se lucen en una producción del lejano oeste. Las actrices nos cuentan todo acerca del estreno de la nueva tira que llega a la pantalla del 13 y acerca de sus proyectos personales. Además, entrevista a Alejandro Sabaj, notas especiales, las mejores temporadas de las series, beneficios exclusivos para tus salidas y, como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 23 pesos por mes. Cablevisión. Vuelve la historia que cuenta el inicio de los zombies a Cablevisión Flow. Enfrenta tus miedos y no te pierdas la tercera temporada de Fear the Walking Dead. Vas a poder verlas cuando y donde quieras en la carpeta Series de On Demand. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Termas, que se quedó tomando los matecitos de madrugar. Mañana arrancamos a las 6 de la mañana todos nuestros respectivos trabajos. Se ríe, Mauricio, que yo no madrugo, la verdad. No sé dónde sacó esa información. Si querés comunicarte con nosotros al 1566-2903, mientras miramos las imágenes de la Divisional A, que se nos pasó rapidísimo el programa. Así que bueno, vamos a estar mirando la Divisional A. Deportivo Molinari, Boca Juniors, partido que se jugó el frío domingo en cancha del Remanso 2. Muchísimo, muchísimo viento, por eso ven el... ¿Qué hizo el arquero de Molinari? ¿Qué hizo el arquero de Molinari? Vi que lo reprocharon mucho, levanta las manos el defensor y dice, ¿dónde fuiste?
salí a cortar allá, dice, pero si no había nadie. Bueno, reproche que se escucha cuando uno está al costado de la cancha. Partido que ganó Deportivo Molinari 3-2 y que complicó a Boca Juniors, que lo, no digo lo hundió, pero sí lo sumergió un poquito en las oscuras aguas del promedio. Boca que quedó tecleando, pero si gana, como siempre digo, si gana, se repone un poquito, todo puede pasar. Se quejaban los jugadores de Boca con... ¿Qué le pasó al arquero? ¿Qué le... Dos goles hizo Boca, creo que... No vamos a buscar responsable a los goles porque queda mal, pero creo que fue el arquero. Creo que fue el arquero que el único responsable de los goles de Boca Juniors, pero... Le dije, volvieron a decir la famosa frase, Milingo, que tenía una avispa bajo el brazo, decían los delanteros de Boca Juniors. 17 Orsay consecutivo le cobró Miguel. Estábamos mirando ahí, decíamos, vamos a darle la derecha a Miguel, por lo menos en 16. Por ahí uno es medio complicado, pero estábamos paraditos ahí conversando con la gente de... Decíamos la gente de Molinari que fue acá, que Ramoncito Bravo metió un gol de media vuelta. Sé que nos está mirando la familia, que recién le mandamos un saludito a la gente, a la familia de Ramoncito Bravo que nos está mirando. Jugador que paró una pelota de pecho, media vuelta y dijo... Después le pregunté, ¿qué golazo que hiciste, Ramón? Le digo, en la reunión de... del tribunal que tuvimos el día lunes, martes, no me acuerdo ya, como vamos todos los días, la verdad, el gorra, dice Jonah. Saludito para la gente de Ceiba, me pidían de vuelta. Ahí le pagó espantoso Ramón, pero bueno, había hecho un gol, no sé si fue antes o después, pero está bien. El dueño de los tiros libres de Deportivo Molinari. Dice, la verdad que vi que el arquero de Boca jugaba siempre adelantado, viste que el primer gol que le metimos estaba adelantado, dice, por eso me di cuenta de que el arquero iba a estar ahí, así que vos tal vez fantaseé un poquito con lo que me dijo, pero bueno, la realidad es que la pelota se metió por sobre el cuerpo del arquero y Deportivo Molinari se quedó con los dos puntitos. Está lejos Deportivo Molinari del promedio, está lejos por ahí de sufrir peligro. Un saludo de parte del tribunal para Salamín de Boliche, me dicen. No sé. No sé quién será Salamín de Boliche, yo leo todos los mensajitos que me mandan, chicos, así que 15-66-29-03. Qué rápido pasó el programa el día de hoy, la verdad. Tuvimos infantiles, tuve un problemita con la cámara. Vamos a ver si conseguimos las imágenes para la semana que viene. Obrero Sub-16 ganó 3-1 Molinari con dos goles de García Román y uno de Cabrera Damián. Molinari en 2005-2006 le ganó a Deportivo Obrero. En la Sub-16, Obrero le ganó 2-0 Molinari. La semana que viene vamos a ver si lo podemos traer a Walter Cabrera de Deportivo Obrero. A Ojito, como le decimos nosotros. También de Deportivo Obrero, al Ruso. Vamos a tener un ratito para que charlen nosotros sobre lo que es el fútbol infantil. Esperemos que se sigan sumando equipos para la Sub-16, 2005, 2006, la 2002, 2003, 2004. Bacho, mucho, pero mucho chiquito que tiene la posibilidad de divertirse, jugar al fútbol un ratito y de poder merendar en lo que es el predio AFAC. Recordemos que el predio AFAC, ubicado en Irasusta al Sur, los chicos los pasa a buscar por sus respectivos lugares. El colectivo con un costo cero, obviamente. La idea de AFAC es que los chicos puedan divertirse, pasar un buen momento, y aquellos que no tienen la posibilidad de tener un medio de movilidad para poder acercarse al predio, AFAC pone un contrato, un colectivo para pasar a buscar a los chicos por los respectivos barrios para que puedan acercarse hacia el predio. Vemos que era Caballero, este jugador que está pasando por un momento, por un bajón por ahí futbolístico. La verdad que no acertó una, Jera, le pegó espantoso los tiros libres. Pero bueno, hemos también visto golazos de Jera
de esa posición, mientras vemos que se pifió la pelota también. Pero bueno, un mal partido, esperemos que se recupere porque es un excelente jugador. Traemos el gol de Pereira, de Maxi Peralta, Deportivo Molinari. Muy enojado Raúl López con el árbitro. Muy enojado Raúl López con el árbitro central. Partido oscuro para Ballester. Expulsó. Se ríe la gente de Terma que está acompañándome muy amablemente. Dice, no, fue gol, pero si te pegaron un planchazo a la espalda. Mirá cómo tengo, le dice. No, pero yo no vi nada. Pero fíjate los tapones. Contámelos. No vi nada, no fue falta. Pero me pegó, más o menos lo que se nos escuchó, porque estuvo al costadito de la cancha chumeando que me gusta un ratito el partido. Creo que le quedó hasta el número 42 marcado en la espalda al defensor de Molinari, que encima se fue expulsado. Cosas que por ahí... estos son los momentos en los cuales algunos jugadores entiendo que se enojen con los árbitros. No digo que haya tenido mala voluntad, Carlito, ni mucho menos. Árbitro que apreciamos mucho, pero el defensor de Molinari se fue con los 6, 8, 10 tapones, lo que hace contar bien, marcado en la espalda. La marca del botín y el numerito que calzaba, creo que era 9, 9 y medio, no recuerdo bien. Tatuado en la parte posterior de su cuerpo. Y encima lucharon por protesta. Cosa injusta, trabajo para el Tribunal de Disciplina, pero bueno... Cosas que pasan, muy enojado Raúl López, le hicieron un informe, que irá a pasar, mañana se junta al Tribunal de Disciplina para resolver estas cuestiones. Raúl López que no está más como DT, no está más como cuerpo técnico, no está como ayudante, no figura en la lista. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el único hincha de Molinari que había, entendible obviamente por el frío. Aprovechamos para saludar a la gente del merendero Molinari, ahora sí hablando en serio, más allá de los chascarrillos. Que hacen un muy trabajo, estuvieron presentes en nuestros estudios hace poquito, fuimos a visitarlo y mostramos imágenes de lo que es el merendero de Molinari. Saludito grande para toda la gente que trabaja ahí, hacen la verdad que un trabajo hermoso. Repasamos mientras tanto el partido de Usuterma, que ya lo vimos recién. Comunicate al 15 66 29 03. A FAC TV, nuestro Facebook. Si querés mirarnos online, www.el4tv.com.ar. Mañana, 20 horas, reunión de delegados. 20 horas, reunión de delegados. 20 horas comienza el sorteo. Árbitro. Están llevando las planillas tarde los árbitros, Mauri. Exactamente. Está pasando el tema ese que llegan tarde las planillas. Tienen que llevarla el lunes. Tuvimos un problemita con un jugador que jugó. Dice que tenía 3 amarillas, pero vino el jueves y no estaba. La pasaron el viernes. A partir de la semana que viene, el día viernes, reunión de árbitros, se le va a comunicar que la planilla tiene que estar en la oficina de AFAC el día lunes, de lo contrario será suspendido para la fecha que viene. Muy bien, exactamente. Entonces se va a comunicar eso a los señores árbitros. Hoy es miércoles, el Tribunal de Disciplina va a tener que trabajar muchísimo mañana. Faltan algunas planillas, así que veremos que si no están para la hora de la reunión de delegados, tampoco podemos decirle más allá de los pulsados, pero si no hay alguna amarilla, veremos cómo lo resolvemos a esa cuestión. Enojados algunos equipos con el árbitro, repito, en algunos casos con razón de sobra y en otro caso no tanto. Pasamos al próximo partido, si puede ser. Gervasio Méndez, primero de mayo que... Recuperó la memoria, primero de mayo que metió 3 goles a Gervasio Méndez, 3 goles de Renzo de los Santos que hablamos hoy. Juega a veces Renzo, no sé qué le pasa, muchísimo viento, por ahí van a ver que se mueve un poquito la cámara, lamentablemente tuvimos un pequeño inconveniente con el trípode y la gente tenía que tener la cámara a mano alzada y el viento hizo que se imposibilite tener una buena imagen, pero bueno. Registrado la recuperación de memoria de primero de mayo. Primero de mayo que ha salido campeón de toda nuestra Liga FAL. Ha jugado todos los torneos provinciales que se pueden llegar a jugar. Lo ha jugado primero de mayo. Ha jugado el torneo provincial, en realidad, del sur entrerriano.
ha jugado un provincial de clubes varios años seguidos, primero mayo acostumbrado a estar bien arriba, que ha sufrido por ahí un bajón, como lo sufren todos los equipos, pero el día domingo a primera hora, con mucho pero mucho frío, 9:30 comenzó el partido, le ganó a Gervasio Méndez por 3-0 con goles de Renzo de los Santos, un arquero muy pero muy joven, el arquero de primero de mayo, como dije el otro día, creo que era, no sé si tajó este fin de semana Marcelo o el hijo, la verdad que no recuerdo bien, mientras pasamos, si querés, al próximo partido. Se nos hizo cortito, pero vamos, pedimos mil disculpas. Nos quedan apenas 15 minutos y queremos por ahí que todos vean unos minutitos de su programa. Hoy la idea era homenajear a la gente de Termas del Sur y mirar un poquito un compilado de cómo había llegado la gente de Termas a escalar hasta la punta del torneo. En realidad, de punta a punta, obviamente, hasta el momento, como único líder del torneo. Esperamos la visita la semana que viene de la gente de Regatas. Vamos a invitar a la gente de Regatas, que ganó dos partidos sin jugar. Ganó un partido el día domingo sin jugar y ganó el partido sin jugar ayer con un equipo de San Lorenzo que me dijeron que llevó 7 jugadores y los 7 dijeron, la verdad que no tenemos ganas que nos goleen, no nos presentamos, no jugamos. Muchos mensajitos, cortá que falta lo de la B, me dice Jona. Igual, de última nos pasamos 10 minutitos, no pasa nada. Los chicos dijeron no queremos que nos goleen, no nos vamos a presentar. Lamentablemente, mientras vemos uno de los goles de Renzo, lamentablemente cabe una sanción económica para la gente de San Lorenzo, pero eso lo resolverá con tranquilidad el Tribunal de Disciplina el día jueves, cuando se reúna también con posteriormente, primero se reúne el Tribunal de Disciplina y posteriormente con la gente de la Comisión Directiva de AFAC para resolver algunas cuestiones y cómo se viene AFAC en lo futuro. El torneito que me está quedando pendiente la gente de Concepción del Uruguay y de Colón, que me vienen fallando un poquito, pero entiendo la distancia por ahí, es medio complicado para venir un día entre semana hasta acá, por ahí podemos hacer un viajecito y grabar algo con ellos para que nos cuenten cuál es la idea y cómo se va a venir el nuevo torneo provincial que se va a jugar en Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay. No nos olvidemos también que tenemos el torneo internacional con la gente de República Oriental del Uruguay, que viajaron los equipos hacia allá, que los como Linares y Boca, algunos equipos de veteranos viajaron también para el país hermanos y quedaron de venir acá. Han ofrecido las instalaciones del regimiento para poder albergar a los chicos que vengan de nuestra República Hermana, así que esperemos que esto sea así. Mucho, pero mucho torneo, mucha proyección. Me trovemos a Gómez con muchísimo frío también. Mucho frío el día domingo en la cancha, ¿no? Mucho viento, mucho frío. Viento. Muy buen defensor Carlito Silveira. La verdad que defendió muy, pero muy bien. Partidito que vimos hoy, Termas del Sur 2-2 con San Miguel. Este partidito lo estuvimos viendo. Pasamos al próximo. Divisional B, arrancamos con la Divisional B, Arsenal Camionero, partido atrasado que se disputó el día de ayer. Ganó Camioneros 2-1, gracias Mauri por la ayuda. 2-1 ganó Camioneros, Arsenal que no se recupera, se tropezó y quedó caído en el piso y no levanta cabeza. Arrancó creo que con 8 o 9 jugadores de Arsenal. Se incorporaron creo que 2 más. Yo entiendo que el día por ahí las ganas y la necesidad de jugar también complica un poco las cosas. Camionero que le sirve obviamente el resultado. Vamos a hablar mañana con Mati a ver qué le está pasando al equipo de Arsenal, que había arrancado muy pero muy bien. Escuché por ahí que la gente de Arsenal, de hecho se nos fue un jugador
que la verdad que nos vino bien. No sé a quién se referiría la gente de Arsenal, que dijo se nos fue Hyperi, coincidencia en el apellido suyo seguramente, y levantamos cabeza. Pero vimos que la levantada de cabeza algo pasó porque se cayeron enseguida. Tropezó la gente de Arsenal y se quedó tirada en el piso. Hace 3-4 partidos que no gana. Muy, pero muy complicada la gente de Arsenal. Lo positivo que hay un torneo, faltan muchísimos partidos, se puedan recuperar. Y no tenemos divisional C, o sea que no hay inconveniente porque no hay descenso en esta categoría. Esperemos que se recuperen este buen grupo que ha armado Matías en la divisional B. A veces los momentos son futbolísticos, no siempre se levantan de la misma manera los chicos. Tienen jugadores de muy buen pie la gente de Arsenal, pero bueno, a veces los resultados no se dan. Y hay que recordar que el equipo contrario siempre juega. Tiene 11 o a veces tiene 11 y nosotros tenemos 9 y se nos complica un poquito más. Pero el equipo que está enfrente siempre nos hace fuerza. La gente de Camionero que ha incorporado un arquero, Nosotros decimos, cuando hay una deserción masiva de jugadores por ahí, cuando se van mucho, hay un acta firmada por los delegados que se puede incorporar algún jugador más en las divisiones. Por eso no es sorprender si alguien anota por ahí algún jugador, está dentro de lo que se planteó y se plasmó en un acta, en reunión de delegado como corresponde, con el aval de todos los mismos, para que tengan la posibilidad de seguir participando los equipos. No es nada agradable presentarse a la cancha con 6, 7, 8, 9 jugadores, no le hace bien a nadie, entonces le damos la posibilidad por ahí de poder anotar a algún jugador más. Pasamos al próximo partido. Sargento Cabral, Deportivo Roca. Deportivo Roca, que siempre decimos, equipazo, juega muy pero muy bien, pero por ahí se olvidan, arrancan con todo allá arriba, decimos este año es el año de Roca, pero se nos queda en el camino la gente de Deportivo Roca. Ganó Sargento Cabral 1-0 con gol de Hermelo. Sargento Cabral que dice, estoy presente, estoy vivo, estoy bien y queremos también estar en la pelea por el ascenso. Recordemos que hay 3 ascensos en la Divisional B. Los 2 campeones y vemos si hay un tercer partido entre los segundos, a ver cómo hacemos promedio. El año pasado se complicó muchísimo con ese tema, pero bueno, hay 3 ascensos en la Divisional B y 2 descensos en la Divisional A. Recordamos que desde, a ver, 2 descensos en la Divisional A, en este momento, si terminara hoy el torneo, lamentablemente el equipo de San Miguel y el equipo de Boca Juniors tendrían que decirle adiós a la Divisional A y arrancar el próximo año en la Divisional B, pero falta muchísimo todavía. Los equipos pueden recuperarse. Recordamos, ganó Sargento Cabral 1-0 con gol de Hermelo. Sargento Cabral que está ahí, dice presente y se prende. Sargento Cabral tiene 18 puntitos, está solo a 5 del puntero que es Defensores del Sur, perdón, con los 2 puntos de Regata de ayer están los 2 con 23. Comparten la punta Defensores del Sur y Regata. Por ahí vi un poquito de malestar la gente de Defensores del Sur, me corrigen si no es así, porque los últimos 2 encuentros lo ganó sin jugar Regata. Jugadores fresquitos se presentaron y pitó el árbitro y dijo se acabó el encuentro porque no había rival. Esto tampoco le hace bien al fútbol, obviamente, y me parece que un poquito de ventaja deportiva, si bien no es responsabilidad del equipo de Regata, sino poquito tironcito de oreja para los equipos que no se presentan. Chicos, cuando pasa algo hay que avisar, hay que con anticipación de que no se va a presentar y tiene que ser por alguna razón sumamente fuerte, sumamente grave. Algo de muchísima fuerza mayor que un equipo no se presente a jugar. De lo contrario, los puntos serán dados para el equipo que se haga presente. Mientras vemos el partido que se jugó entre Arsenal
El día domingo, Arsenal con la gente de San Lorenzo. 3-3 el partido. Un empate que por ahí polémico. 6 minutos de más y que jugó el. Arrancó ganando Arsenal 2-0. Si no me la contaron mal. Empató San Lorenzo, pasó a ganar San Lorenzo. Y el árbitro Miguel González adicionó 17 minutos. ¿Cuánto adicionó? Varios minutos de más. Y empató el equipo de Arsenal. Decía, 17 es mucho, le digo. Pero por ahí no sé, yo la verdad que no estuve en la cancha. Me pareció un poco exagerado. Muchas quejas de los jugadores y cuerpo técnico de la gente de San Lorenzo. Porque dice, si hubiera adicionado un poco menos, no hubiéramos llevado los 2 puntos nosotros. Sinceramente, quiero creer en la buena voluntad, como siempre digo, de los señores árbitros. Le pregunté, obviamente, a Miguel, ¿por qué tantos minutos? ¿Jugaste 17? No, me dice, jugué 6, ¿cómo voy a jugar 17? 6 minutos, dice, hubo lesionados, hubo esto. Era lo que correspondía. Los dos hacían tiempo, y si hacen tiempo, yo adiciono. No me pareció mala la explicación de por ahí de Miguel. Pero bueno, los equipos terminaron enojados, todo el mundo termina enojado. Pasamos tabla de posiciones, divisional A. Termas ahora sin ningún partido atrasado, sigue como único líder con 23 puntos. Atlético Sur, muy pero muy cerquita con 22. Boca Juniors, 19. Gervasio Méndez, 16. Chacarita Juniors, 15. Doc Sud, 14. Deportivo Molinari, 13. Juventud de Udina Reyn, 8 puntos. San Miguel, 8. Primero de Mayo, 8. Y cierra la tabla San Martín de la Susta con 5 puntitos. Tabla de posiciones, la divisional B. Defensores del Sur, 23. Regata con esos 2 puntitos de ayer, creo que también suma 23, si no recuerdo mal. Si no, cualquier cosa lo corregimos. Sargento Cabral muy cerquita con 18. Y están ahí pegaditos. Camionero y Esmata, 16. Camioneros, 15. Esmata, 14. Deportivo Roca. Arsenal con 13. City de Ceiba con 12. Valencia, 11. Liverpool, 11. Montesión con 10. Que bien está jugando Montesión, che, ojo. San Lorenzo cierra la tabla con 8 puntitos. Tenemos la tablita de categoría Seniors. La pasamos. Tabla de categoría Senior Veterano. Central La Roque, 17. Independiente, 17. Me parece que tiene un puntito más Independiente. Después lo vamos a verificar porque empató Central La Roque. Chacarita Junior con 12. Deportivo Molinari, 11. Juvenil del Norte, 8. Atlético Sur, 8. La gente juvenil me dijo que le faltaba un puntito. Así que, vamos a ver si corregimos eso. Defensores del Sur, 7. Y cierra la tabla Defensores del Oeste con 5 puntos. Así que bueno, pasamos a la tabla de posiciones. O sea, la verdad que un pero muy lindo programa. Agradezco nuevamente a la gente de Terma que se quedó a hacerme el aguante hasta el último minuto. La semana que viene vamos a tener gente de Regatas, que ya le hago la invitación en vivo. Queremos que la gente de Regatas venga, gente de fútbol infantil. Y seguimos con muchísimo más a FAC TV. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.